YouTube, como que cada vez nos decepcionas más. Siendo honesto, no sabía nada sobre la ley Copa hasta que vi información sobre ello. En mi opinión, yo digo que es una mala idea que estén con esa ley y el FTC siendo los que la apoyan. Como youtubers nos merecemos el derecho de hacer nuestro contenido y expandir lo que queremos ser, junto con nuevos beneficios y monetizaciones de nuestros seguidores. Solía ser un sitio para todos, para compartir nuestras experiencias, dar a conocer nuestras opiniones y demostrar lo que podemos ser en varios sentidos. Pero ahora, con la ley Copa en camino, eso estará por cambiar, ya que el contenido apto para la familia y múltiples canales de variedad estarán afectados por esa ley, incluyendo la publicidad personalizada en intereses y otras. Aunque el precio llegue a ser costoso con los videos, la monetización o el mismo canal siendo afectado. Y no me hagan empezar con el copyright porque ya tuve más que suficiente con eso de lidiar con él. Además está el YouTube Kids en el teléfono, pero como que es difícil llamarles la atención cuando algunos niños no se sienten interesados en la app, lo que me pone en duda de si es que aplicar la ley Copa era necesario, aunque a la compañía le cueste millones en demandas. Yo no soy experto en el tema, ni hago monetización en YouTube, pero soy dibujante y un futuro animador. Incluso con planes para mis propias series animadas. También mencioné que yo deseaba ser un youtuber en el futuro. Ahora como que no tendré esa oportunidad de estar al nivel de youtubers de 10.000 o 100.000 suscriptores o compartir lo que quiero hacer con la ley Copa y las normas de FTC en el sitio web. En el tiempo en que quise dar esta opinión, ya tenía pensado cuál sería mi primer Let's Play. Estoy entre Pokémon Let's Go Eevee para la Nintendo Switch o Pokémon Sol y Luna en un emulador de Nintendo 3DS, mientras espero tener el Pokémon Espada o Escudo. ¿Jugar niveles de Super Mario Maker 2 también de la Nintendo Switch? ¿O jugar Super Mario Sunshine por primera vez en emulador de Nintendo GameCube? Por cierto, ¿es seguro subir gameplay de juegos de Nintendo ahora, como el servicio de Nintendo Creators Program ya fue terminado hace tiempo? Es que yo sigo en esa duda y no estoy seguro sobre eso. ¿Y qué si quisiera revelar mi cara en futuros videos? ¿Será distinto a como era antes? Si es que los cambios de la ley Copa llegaran a pasar, no para bien ni para mal, no sé si seguiré participando en YouTube. Si va mal y decido abandonar el sitio, tendría que buscar otro lugar donde pueda tener otra oportunidad. Creo que así será.